etapa 5, como veis, no he abandonado, y al final seguramente el orgullo, el ego, lo que se han podido más, incluso que el sentido común, que la derrota que llevaba encima y que la necesidad que tenía que abandonar. Y la verdad es que ahora que ya llevamos más de media etapa, queda solo esta media, y el último día de mañana, joder, la recompensa por no haber abandonado es increíble. El primer día que se puede correr, el primer día que he podido tirar, yendo seguramente aquí entre los 20 primeros, tirando, aguantando, subiendo, bajando, todo lo que haga falta, y encontrándome fantásticamente bien. He visto paisajes de la hostia, he visto sitios perfectos, y la verdad es que el único consejo que puedo sacar de todo esto y que os quería dar es que incluso cuando la cosa esté más jodida, cuando no tenga sentido, cuando por cabeza, incluso cuando cuando la razón, cuando las piernas, la cabeza, todo el corazón os digan que no, porque es que no tiene sentido, porque incluso quizá no lo estáis disfrutando, si estáis ahí por algo, y ya que estáis, mejor acabar de empujar y sacarlo. Me he equivocado desde el principio con esta carrera. No es mi carrera, no es mi sitio para correr, no es mi país, no es el calor, estas subidas me matan, la montaña no me gusta nada. El material que traje, las zapatillas, el material que traje para grabar, ha petado todo. Me equivoqué el primer día corriendo demasiado, los otros días corriendo demasiado poco. Me equivoqué ayer dejándome derrotar psicológicamente por todas las adversidades, durmiendo 3 horas cada noche para subir los vídeos. Me he equivocado en todo. Pero aún así, aun habiendo cometido todos los errores, me llevo una sola cosa de Costa Rica. Y es que el trabajo mental que he tenido que hacer aquí es el trabajo mental que habría hecho haciendo 17 ultramanes seguidos. Así que para nada me arrepiento de haber venido, ni de haber tirado, ni de haberlo intentado. Y aquí seguimos. Un poquito más, Valentín de la jungla, aprender que las carreras hay que elegirlas mejor y saber a dónde vas, pero cuando estás ahí, a darlo todo. Y eso sí, a reflexionar un poco al llegar a casa. Esto es Valentín de la jungla, Coastal Challenge 2014. ¡Vamos para allá!